Buena jornada para todos los amigos. Tengo la alegría, tanto para México como para todas partes del mundo, de presentar otra entrega de Despertar Salud y Armonía. Ustedes saben, mi nombre es Carlos Enrique Martínez, mi nombre es instructor o maestro Santo Axamanacur, soy primer maestro a nivel mundial de Premium Healing Energía Suprema, un nuevo método que surgió en Uruguay en el año 2004. Llevamos unos 16 años de preparación para comenzar a divulgarlo y a iniciar y preparar gente en diferentes partes del mundo. En estos momentos, como todos ustedes saben, debido a las restricciones a nivel mundial, estamos ofreciendo seminarios iniciáticos personalizados a distancia que realmente están dando unas experiencias maravillosas y impresionantes a las personas que se van sumando gradualmente a este camino, y lo estamos haciendo a distancia, que es algo maravilloso, porque cuanto más va a hacerlo, cuando estemos en presencia en cada uno de los países, con las personas que ya hoy están tomando esta maravillosa herramienta. En este sentido, quiero enviarles un saludo cordial y caluroso a algunas personas que ya son parte de este camino, que son iniciadas en Premium Healing y Energía Suprema. Mi saludo para nuestra querida amiga Virginia Quesada Méndez, Vicky de México, nuestra organizadora allí, que está preparando todo para cuando tengamos el agrado y el placer realmente que anhelamos de llegar a vuestra tierra y dar lo nuestro para beneficio de mucha gente. Un país, una tierra que estamos empezando a querer por diversos motivos. Si bien somos uruguayos, yo soy uruguayo, nací acá en Uruguay, pero en la medida que me voy vinculando con gente, con hermanos de otras tierras, porque la gran familia humana es toda una familia, más allá de que aparentemente no nos conozcamos, como yo a veces le digo a la gente cuando tiene temor de conocer a otras personas, bueno, tú no conoces a alguien ¿hasta cuándo? Hasta que no lo conoces. Es así de simple, hasta que no comenzás a relacionarte, a tener vínculos, a dar y recibir con otros. En este sentido, la Tierra de México es impresionante lo que tiene a nivel espiritual, quizás por alguna razón estamos muy ligados a ella. Hemos hablado de la Virgen de Guadalupe cuando empezamos con el tema de las apariciones marianas. También por allí hay diversas fraternidades, hermandades, el chamanismo, los chamanes, toda la tradición maya. Digamos, hay una riqueza espiritual y una riqueza, digamos, en conocimiento y en lo que es la sanación en general, y la fe de la gente, que es fundamental la fe de la gente. Hay países que les cuesta mucho tener fe, han separado mucho la confianza y la fe en que la vida es mucho más que lo que ven y tocan a diario, y hay otros países que tienen esa fuerza impresionante, ¿verdad? De ahí también nombramos en algún momento a Conchita Cabrera, de Hermida, laica, nombrada beata no hace muchos años por la iglesia, que toda su obra lo hizo siendo una madre con 9 hijos, o sea, en plena vida doméstica, llevando a cabo eso, más todo digamos, el desarrollo de su trabajo místico interno, en contacto en este caso con el Maestro Jesús. Entonces, de algún modo, esa gente para nosotros es especial. La gente que en el mundo da y recibe y batalla por la vida con gran amor. Entonces, primero que nada, este saludo a Vicky, que está dando realmente un apoyo y un aporte muy importante. Los programas de OM Radio MX que estamos realizando, Despertar Salud y Armonía, son gracias a la labor que ella ha venido haciendo allí, más algunas personas junto con ella. También quiero enviar un saludo a Rosmarie de Costa Rica, una señora abuela, también madre, que está ya iniciada, ya ha tenido sus experiencias, incluso
Por ahí algunas ya las ha puesto en los comentarios de los programas anteriores. Ahora últimamente es un comentario que les hago yo acá en el programa, ella lo hará en su momento, capaz que ya lo hizo en algunos de los comentarios. Tuvo una vivencia impresionante de asistencia divina, de asistencia de los guías o ángeles, o como se les quiera llamar, alrededor de la persona que tomó el paso de iniciarse y de ser las manos de la luz en la tierra. Y cuando se da ese paso, hay muchas cosas que mejorar en la vida de uno, pero al mismo tiempo hay momentos que son bastante insólitos o milagrosos, si se quiere. Ella tuvo una caída que se torció uno de los pies, de los tobillos, digamos, y fue una caída fuerte, y sin embargo la recuperación fue rapidísima. Sintió como que había una amortiguación de lo que estaba pasando. No pudo ver claramente qué estaba pasando, pero que hubo como una asistencia allí. Yo en ese caso lo comento ahora porque está relacionado. Uno de mis iniciados primero, del primer grupo de Premium Healing de Energía Suprema, Richard, de la ciudad de Florida, Uruguay, él, mientras estaba en proceso iniciático y haciendo las prácticas correspondientes, se subió a un techo a hacer una reparación porque trabajaba como albañil, y en un momento determinado había puesto una escalera para poder ascender al techo de la casa. Un compañero retira la escalera porque la precisaba y no se daba cuenta que él estaba arriba de la casa, en el techo. Cuando se da la caída de él, porque él intentó poner el pie en la escalera mecánicamente sin ver que en realidad ya la escalera no estaba allí. Cuando eso sucede, cae de espaldas desde el techo de una casa al suelo. Había un jardín en esa parte, ¿no? Pero una distancia bastante grande, entendido que también de espaldas, ¿no? Él sintió que en el momento que estaba cayendo había algo que detenía la caída, que, es decir, que se hacía más como más gradual, más lenta hacia el final, y prácticamente no sintió el golpe. Los compañeros de trabajo lo fueron a ayudar, primero que no se moviera, porque así llamaban a la emergencia móvil para que lo atendieran. En fin, él decía, pero yo estoy bien, me voy a levantar porque estoy bien. No querían que se levante, al final lo hizo. Vino la emergencia móvil, lo llevó, lo estudió, estaba todo perfecto, más allá de los dolores de cierta hematoma normal para una caída, no guardaba relación con lo que tenía, con lo que había pasado. Esa es una de las experiencias concretas de asistencia de los guías, que ya hablaremos, a aquellos que reciben una iniciación divina, en definitiva, una iniciación en que van a ser apoyados en todas sus misiones y sus tareas en la Tierra, ¿verdad? Con, por supuesto, hay una lucha de fuerzas que ustedes conocen bien, así que hay momentos y momentos, momentos donde el héroe, como en las películas, es bastante baqueteado, y momentos donde bueno, al final logra triunfar. La luz nunca falla, decía el maestro Moria, del primer rayo azul conocido en la metafísica, y por supuesto, más tarde o más temprano triunfará. Por otro lado, cambiando el tema, quiero enviarles también un saludo desde aquí a Vilma Rolón, de Buenos Aires, que es en realidad paraguaya, de la ciudad de Paraguay, que en el día de ayer recibió su iniciación a distancia, teniendo una vivencia bastante importante de la luz blanca, de la luz poderosa de la fuente, ¿no? De esa luz que decimos que viene de decimocuarta dimensión, y también un trabajo de liberación importante que estaba necesitando. Ya es alguien más que en realidad tenía su potencial, pero ya en las manos tiene esto, que es divino, que viene del Padre, que va en consonancia con el plan de cambio en la Tierra, como el que empezamos a hablar el programa pasado, con el triple cambio en la Tierra. Acuérdense los que lo vieron, si no lo buscan en la página de la radio o en el canal Premium Healing Energía Suprema, ahí va a estar el triple cambio de la Tierra, cambio geomagnético, cambio existencial, cambio también geográfico, porque de alguna manera la conformación geográfica de la Tierra va a ir cambiando. El cambio del eje de la Tierra, ahí hablamos algunas de estas cosas. Todo eso, como ustedes pueden ver, está relacionado con el campo electromagnético humano, que es el tema que vamos ahora en momentos a desarrollar brevemente, que es el de manos que curan,
y el maravilloso campo energético humano. Es decir, todo aquello que nosotros somos, que no vemos con los ojos fácilmente, que es mucho más de lo que parece. Y que ustedes se darán cuenta de lo importante que es trabajar sobre la energía, sobre el campo energético de cada uno. Y lo es para todas las áreas de la vida, no una cuestión desligada de lo espiritual por allá arriba y lo material por acá abajo. Lo material y lo espiritual tienen una unión. Y hay que aprender a unir fe y conocimiento, a unir todo aquello que ha sido separado, o sea, a unir. Por poner algunas cosas de ejemplo, el mundo espiritual con el mundo material, que es igualmente sagrado porque es producto de un creador, es producto de una fuerza inteligente, que la ha tornado sagrada la creación, o sea, no está desligado. No es que lo sagrado está en otro lado y lo de acá también. Que después se maneje de una forma densa o de poca conciencia o equivocadamente por ciertas personas en el mundo, bueno, eso es lo normal de una criatura como el ser humano que va evolucionando. Entonces, como pasa con aquellos, con los niños cuando pasan a adolescentes y después a mayores, van aprendiendo, algunos aprenden más rápido, otros menos rápido, y algunos con más golpes y otros con menos golpes, a poder evolucionar y a refinarse, a purificarse, vamos a decir, a nivel energético. Y eso toda su vida comienza a cambiar. Eso es lo que siempre decimos con las iniciaciones. Con las sanaciones hay un apoyo y una ayuda a curar algo. Pero con las iniciaciones comienza un cambio realmente importante de vida para la persona. Queremos enviar un saludo que no me quiero olvidar a alguien que no conozco personalmente, pero muchos en México lo conocen, que es Eduardo Verástegui, que es actor, que tiene un movimiento que se llama Viva México, en defensa de la vida y promoviendo la vida. Hay por ahí un pequeño videíto, yo lo he compartido en la página de Energía Suprema, en el perfil personal, porque me pareció impresionante la labor de él en dos o tres casos que él cuenta, dos o tres experiencias que tuvo de asistir a alguien que estaba por abortar. De repente ya con un tiempo importante donde un ser estaba para venir realmente, ¿no? Él cuenta en un pequeño video, que son las tres experiencias que marcaron mi vida. Él cuenta, primero que nada, de Lorena, una muchacha que conoce en una clínica para aborto. Él va ahí a hacer una investigación teatral, porque él tenía que hacer un personaje sobre eso. Y resulta que la conoce y esta persona sí estaba para poner una fecha para buscar abortar. Él se pone a hablar. Resulta que al final, según lo que comenta allí, se encuentra más una vez con la persona. Esa señora, esta muchacha, lo ayuda a hacer su papel, su personaje, desiste de hacer lo que iba a hacer, y él, muy agradecido, lo dice en el video, ¿no?, que fue puesto allí por mano de Dios precisamente para poder al otro, al próximo, darle un apoyo para que no haga algo que en realidad lo iba a lamentar toda su vida. Nace posteriormente un niño llamado Eduardito. Él se llama Eduardo Verástegui. Y bueno, casi lo convocan a verlo al niño, y dice que él, cuando tuvo un niño en los brazos, es indescriptible lo que se siente. Es decir, lo que se siente en la medida que uno siente la defensa y la promoción de la vida, y la importancia y la sacralidad que tiene la vida. Después cuenta el caso de una nena, Vela. Él hizo una película llamada Vela, que también hay una historia similar. Cuando nace Vela, lo nombran padrino de la niña, y realmente para él también lo dice, y se nota, porque esto es, por más que son videos, es el cara a cara, y es lo que se siente en el corazón de las personas, ¿verdad? Que realmente siente el amor por esa niña y por lo que le tocó hacer, que no eran parientes de él, no eran conocidos de él. Y ahí está el tema de los diferentes tipos de amor. Cuando tenemos un amor solo a nosotros mismos, a veces ni siquiera a nosotros mismos, y tenemos que amarnos más. Cuando no tenemos facilidad o nos cuesta amar al de al lado, ¿verdad? Sea familiar o no. Y cuanto más ese amor que va más allá todavía, que es el amor de tipo
incondicional o universal. El amor que nos hace ser conscientes de que somos un todo, unido y una gran familia. Y hijos de un mismo creador. En esto de Manos que curan, siempre lo que voy a recordar, que lo digo ahora, es la obra de Bárbara Ambrenan. Ustedes pueden informarse, yo se las nombro para que aquellos que les interesa el tema de la sanación, porque ella fue máster en física de la NASA, después posteriormente fue experiencias personales que tuvo, sanadora, y escribió unos libros, Manos que curan, precisamente, los años 60, 70 y 90, donde realizó una investigación científica de todo lo que acontece cuando se va a utilizar las manos para curar en una sesión. Lo que sucede con el campo de energía, cómo es el campo de energía, la presencia de los guías apoyando, cómo se lleva a cabo, en qué parte del campo energético o físico o emocional o mental se trabajó para curar una dolencia. Es decir, como venía del estudio científico de la física, fue máster en física en la NASA, nada más ni nada menos, ella después desarrolla esto como una investigación científica más, que es muy importante eso también, porque venimos en la idea esta de unir la fe con el conocimiento, que hay algo que sucede, pero también podemos llegar a desentrañar cómo funciona y cuál sería la explicación. Nunca va a quedar de lado que necesitamos la fe, necesitamos abrirnos, necesitamos la confianza, vamos a ser puesto a prueba varias veces, que no se nos van a mostrar las cosas, a ver qué hacemos, si realmente lo tomamos, lo sacamos adelante, eso que nos están ofreciendo, vivimos las experiencias, damos servicio o no. O esperamos sentados que nos den la prueba a nosotros. Hay un tema también relacionado con la soberbia allí, ¿no? Cuando acá se aprecia mucha humildad. Se hacen las cosas, se dan con generosidad. Después, bueno, si lo que vuelve nos sorprende porque nos demuestra lo importante de aquello que hicimos, para nosotros va a ser una gran satisfacción. Y si descubrimos algo, va a ser una gran satisfacción. Pero siempre con humildad. Y las pruebas generalmente vienen después, no antes. Quien espere pruebas antes, probablemente no las tenga. Y quien las pida de alguna manera con soberbia, con orgullo, etcétera, etcétera, menos va a tener eso y se va a frustrar realmente. Entonces, pero aquellos que abran el corazón, es muy diferente de la cosa. En eso, yo les mostraré unos gráficos brevemente. Bárbara Ambrenan ha hecho dibujar aspectos que hoy son ya fotografiados. Primero fue la cámara Kirlian y posteriormente vino al mundo Aura Master, que es una computadora que utilizan precisamente los astronautas de la NASA para ver el estado general de la persona, biofísico, mental, y a partir de ahí ver en el campo de energía, en el aura, como se conoce habitualmente, qué es lo que está sucediendo. Ahora, sí, yo quiero de alguna manera leerles brevemente unos guarismos en Hertz. Acuérdense que hablamos del campo de energía de la Tierra, era en Hertz, y está relacionado con el campo de energía, sí, por supuesto, porque nuestra energía está, según nuestra emoción, en diferente grado de esa escala en Hertz. Hertz son ciclos por segundo, para que tengan una idea. Entonces, fíjense en hasta dónde, hasta la inmunidad que necesitamos hoy ante lo que sucede en el mundo, las altas defensas que precisamos están relacionadas a cómo nos comportamos. Una, lo que comemos, pero no solo lo que comemos. También, acuérdense en la famosa enseñanza de Jesús, no solo importa lo que entra en la boca del hombre, sino lo que de la boca sale. Y no solo lo que sale de la boca en cuanto a lo que se habla, sino a lo que se piensa, a lo que se siente, a lo que se hace. Eso implica diferentes vibraciones según lo que hagamos, ¿no? Entonces, brevemente, algunas investigaciones en el campo de la Tierra, para que tengan una idea, está hoy cerca de los 36 Hz, cerca de los 36 ciclos por segundo. Antes, hace muchos años atrás, estaban 13.8, hace dos años estaban 27.3 y ahora están 36 Hz aproximadamente. ¿Qué sucede con las emociones humanas? ¿Cómo las gestionemos nosotros? ¿Cómo las vivamos? Por ejemplo, el dolor está entre 0.1 a 2 Hz. 0.1 a 2 Hz. El miedo, 0.2 a 2.2 Hz.
La irritación, el enojo, 0,9 a 6,8 Hz. Ruidos molestos, 0,6 a 2,2 Hz. Vieron que siempre el guarismo es 0, ¿no? O 2, a lo sumo, como en esa escala. El orgullo, acá entramos en el famoso tema de, nos vamos acercando a lo que hablamos hace un rato, el orgullo malentendido, ¿no? No el orgullo de satisfacción, el orgullo de creernos por arriba de los otros, ¿no? Es 0,8 Hz. Así que imagínense qué bajo nivel, ¿no? La soberbia o la superioridad, 1,5 Hz. La depresión, 1,2 Hz. También es importante decir que en los lugares de la Tierra que se vive mucho sufrimiento, las cárceles, en fin, lugares de confinamiento de la gente, etcétera, etcétera, el lugar en general tiene un guarismo de 20 Hz hacia abajo, cuando la Tierra tiene 36. Ahí es donde nos alejamos, precisamente, como nos alejamos del contacto con la Tierra, también nos alejamos de su guarismo. Y entonces estamos mal en todos los otros terrenos, ¿no? Físico, mental y, bueno, y ni que hablar espiritual. Si vamos a las emociones positivas, fíjense en esto, generosidad 95 Hz. 95. Agradecimiento a la vida y a todos, a las personas que nos ayudan y en fin, 150 Hz. Si habrá que ser agradecido, ¿no? Compasión 150 Hz y más. Amor al prójimo 156 Hz y más. Y amor incondicional, universal, vamos a decir, 205 Hz y más. Fíjense en qué distancia enorme entre el 0, algo de las emociones negativas y los 200 Hz para arriba del amor incondicional o al prójimo, como el que hoy yo citaba a Eduardo Verástegui y pone en sus movimientos. Nosotros, como trabajamos mucho con la niñez huérfana Uruguay, con los niños en la calle, etcétera, etcétera, más la sanación durante varios años de personas con diversos sufrimientos y problemas, y hoy, bueno, estamos facultados para entregarles como instructor, como maestro, que en realidad es una tarea de servicio, nada más ni nada menos, tan importante como la de ustedes, como la de el que se va a iniciar, como la de algunos de los que ya se iniciaron y pusieron las manos y se dieron cuenta lo que podían hacer. Ya Jesús hace 1000 años decía, ustedes van a hacer mayores cosas de las que yo he hecho, y los discípulos le costaba eso, ¿no? Si no, jamás, ¿qué vamos a hacer nosotros lo que hace el maestro? Sí, sí, se puede, porque el maestro lo hizo porque también lo logró. También ese potencial lo tuvo que entrenar, desarrollar. Y cada uno de nosotros le pasa igual. No es lo mismo lo que yo puedo hoy realizar que lo que podía realizar hace 20 o 30 años atrás. Si seguí en el sendero, perseveré y hice mi trabajo y mi aprendizaje y mi servicio, bueno, entonces puedo hacer ciertas cosas que antes no hacía. Pero mi interés es que la hagan los demás. De ahí que la obra de Premium Healing, Energía Suprema, para que ustedes tengan claro, es precisamente el darle al mundo una herramienta, un servicio social que sale de Uruguay. Es un servicio social espiritual, vamos a decir, pero sale de Uruguay al mundo para varios países del mundo. Ya hoy hablamos de gente que le mandamos saludos en Argentina, de Paraguay, de Costa Rica, de México, que es a donde está enfocado el programa, de la tierra, que, no, que en algún momento nos recibirá y que anhelamos poder estar con los mexicanos allí. Espera un momento. Disculpen la molestia, pero estaba mirando el tiempo que nos queda, que es muy poquititos minutos. Brevemente les muestro lo que es el campo de energía humano, según Barbara Brennan. Acá ven lo que es un chakra, un problema que tiene una señora aquí, a nivel de la pelvis, los centros de energía. Esto es para que ustedes vean cómo es el centro de energía. Brevemente también pueden ver ahí lo que llaman los cortes de las diferentes bandas del campo energético humano, ¿verdad? Eso significa que tenemos varias capas de energía. Aquí tenemos, como vamos a ver, los chakras vistos de diferentes lugares. ¿Vieron?
los siete chakras fundamentales. Todos estos diagramas, Varanam Brennan los hizo dibujar en muchos casos. Acá tenemos los puntos, canales y meridianos que la medicina china maneja, que son una cantidad enorme. Tenemos acá, que les quería mostrar, esto es cámara Kirlian, como ustedes pueden ver, lo primero que surgió para la energía, y ahora Aura Master, campo de energía humano ya filmado, fotografiado y estudiado por computador. Brevemente, con esto, ya en el último minuto del programa, quería mostrarles, hacer un paneo, después a lo largo de los programas lo desarrollaremos un poquito más. Acá la tarea es divulgar, la enseñanza va por los seminarios, va para los cursos, va por las supervisiones que se realizan a la gente. Recuerden, como siempre, que estamos martes 6:30 pm y jueves 6 pm México, en Despertar Salud y Armonía en OM Radio México. El teléfono por ahí está en pantalla, más 598-9842-6506. Premium Healing, Energía Suprema, el canal de YouTube. Energía Suprema, la página. Acuérdense que también estamos dando consultas personalizadas o particulares a distancia por temas de sanación, vía WhatsApp. Y los que se pongan en contacto, ahí se informen al teléfono precisamente, vía WhatsApp podemos empezar a hacer el proceso iniciático con el seminario intensivo compactado a distancia del nivel inicial de Premium Healing Energía Suprema. Recuerden que Premium Healing tiene tres niveles, que son inicial, avanzado y maestro. Esperamos los próximos meses tener las condiciones para ir a empezar a estar en cada país y darnos un gran abrazo con las personas que hoy lo estamos haciendo a distancia. Les mando un apretado saludo a todos los iniciados nuevos, a las personas que van viendo estas entregas de Despertar Salud y Armonía. De mi parte también, un gran agradecimiento a OMM Radio México, que es, ya está empezando a ser de a poco en nuestra casa, por el tiempo que venimos haciendo los programas. Y desde ya, un apretado abrazo a todos ustedes, amigos de México y el mundo, hasta la próxima entrega de Despertar Salud y Armonía. Que tengan una buena semana, que sean bendecidos por la luz del Creador.